Los ataques no van a parar, los ataques no van a cesar. Me seguirán atacando hasta el día de la elección, pero estar aquí con ustedes me da fuerza porque sé que ustedes me van a apoyar y me van a respaldar, porque sé que no estoy solo, porque sé que cuento con las mujeres valientes que quieren justicia para México, expuso Anaya, acompañado de dos excandidatas presidenciales, Josefina Vázquez Mota y Cecilia Soto, así como de la cantante Rocío Banquells. El panista expresó que, en su gobierno, en caso de llegar a Los Pinos, no habrá venganza. Video sobre Anaya, un embate político, Mancera tras la difusión de un video que se acusa a Ricardo Anaya de presunto lavado de dinero para financiar su campaña. El coordinador nacional del gobierno de coalición, Frente por México, Miguel Ángel Mancera, consideró que es un embate político más.